Bienvenidos a Zona Show. En este avance final de Tierra de Esperanza, Clemente le confiesa a Norma que su padre es peor de lo que imaginaba, pues descubrió que es el asesino de Esteban, pero no solo eso, sino que también está metido hasta el cuello con el tráfico de mujeres. Esto deja totalmente perpleja a Norma, pues nunca imaginó que Rutilio fuera capaz de cometer los peores crímenes. ¿Será Norma capaz de entregarlo a la policía? Santos vive días de ensueño en la esperanza junto a María Teresa, pues ambos no pueden evitar expresar lo mucho que se ama. Sin embargo, él le tiene una sorpresa, pues mientras pasean por la hacienda, decide dar un paso muy importante en su vida y le propone matrimonio. Esto emociona mucho a María Teresa, que acepta inmediatamente. ¿Lograrán vivir en paz su amor? Rutilio no tiene piedad y abusa de su fuerza contra Bernarda, amenazándola con quitarle la vida para que se encuentre con su adorado Esteban. Esto hace entender a Bernarda que fue él quien le quitó la vida a Esteban. Sin embargo, teme que Rutilio cumpla su promesa y la quite del camino. ¿Logrará escapar de este cruel ataque? Marco es condenado gracias a los terribles crímenes que cometió, entre ellos la muerte de Valentina. Sin embargo, su llegada a prisión no le cae para nada bien a los presos, que le dan una dolorosa bienvenida, dejándolo al borde de la muerte. Tras esto es atendido de emergencia y en sus momentos de agonía pide hablar urgentemente con Santos. Ahí Marco, lleno de dolor y dando sus últimos suspiros, le confiesa a Santos que él en realidad es su hermano. Tras esto, Santos queda totalmente impactado, pues no esperaba tremenda noticia. ¿Podrá perdonar todo el daño que le hizo Marco? ¿Qué te pareció este nuevo avance de Tierra de Esperanza? Esta novela cada vez se va poniendo más interesante y ya estamos en la recta final de sus últimos capítulos. No cabe duda que lo que viene nos va a dejar sin aliento, pues ya van saliendo a la luz los secretos mejor guardados de nuestros personajes favoritos. El final de esta novela se aproxima, pero tengan cuidado que no es apta para cardíacos. No olvides comentar, suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones para que estés informado de lo que más te gusta y no te pierdas todas las novedades que tenemos para ti. Bueno, eso es todo, nos vemos en el próximo video.